¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Seguimos con nuestras conferencias. Hemos escuchado ya cómo cuidar tu cerebro con la doctorante Diana Fernández y hoy tenemos el honor de presentarles al doctor José Franco, ¿sí? Y la conferencia que nos va a brindar es la astrofísica hoy. Él obtuvo la licenciatura en física en la UNAM y la maestría y el doctorado en física en la Universidad de Wisconsin-Madison. Realiza un amplio rango de actividades que incluyen la docencia, la investigación, la gestión institucional y comunicación de la ciencia. Ha publicado más de 215 trabajos de investigación, docencia y difusión. También ha editado 31 libros sobre estos temas. En el 2019 escribió un libro sobre los 50 años del viaje tripulado a la Luna. Ha recibido reconocimientos nacionales y extranjeros, entre ellos el nombramiento de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas y la condecoración de Oficial de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno de Francia y el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, director general de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Actualmente es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, coordinador nacional de la Noche de las Estrellas y coordinador del programa Arte, Ciencia y Tecnologías de la UNAM. Doctor José Franco, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante con su conferencia, si es usted tan amable. Muchísimas gracias por la presentación, Julián, y pues mi agradecimiento a Expociencias y a la Facultad de Ciencias por esta invitación. Entonces, Misa o Neftalí, no sé quién, podríamos iniciar la presentación. Bueno, hay que regresarse al principio, profe. Muy bien, bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre los temas que son relevantes, que son actuales en la astrofísica, y espero que haya un buen número de jóvenes estudiantes en la audiencia, porque ciencia, física y astrofísica tienen temas muy, muy relevantes que no solamente son importantes para nuestro entendimiento del universo, sino también para el desarrollo de toda una serie de nuevas tecnologías. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Yo creo que el punto de partida sería muy adecuado hablar brevemente sobre la revolución científica, que ocurrió a lo largo de 200 años y que permitió a Europa pasar del oscurantismo al renacimiento. La revolución científica a lo largo de estos 2 años se dio con un número muy grande de personajes que fueron innovadores, que abrieron camino en las áreas diferentes del conocimiento, y algunos de ellos incluso pagaron con su vida por el planteamiento de las ideas. Podemos pasar a la que sigue. En aquella época, bueno, desde varios siglos antes, la Iglesia Católica había dominado, había ganado un terreno muy grande en todas las áreas de la vida en Europa. Tenían un control
pues económico, político y obviamente moral, y definían las pautas por las cuales estaba desarrollando la sociedad. Esto hizo que a lo largo de muchos siglos el pensamiento no tuviera libertad y los trabajos de investigación tenían que enfocarse justamente a tratar de ver qué era lo relevante en las áreas del conocimiento para sostener lo que decía la Biblia. Durante estos 200 años que se dio la revolución científica, pues hubo toda una serie de personajes que cambiaron esta situación. Y hay varios que son muy conocidos y hay otros que son menos conocidos, pero no por ello menos importantes. Uno de ellos fue Miguel Servet, que fue un teólogo español que hizo una crítica muy, muy importante al concepto de la Santa Trinidad. Y además era un estudioso de toda una serie de áreas importantes, no solamente en aquel momento, sino también el día de hoy, como son la astronomía, las matemáticas, la medicina, la jurisprudencia y otro tipo de áreas del conocimiento. Su trabajo más famoso, además de estas críticas que hizo a la Trinidad, fue sobre la circulación de la sangre en los pulmones. Hizo un trabajo muy, muy relevante en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, como pueden ver ustedes, él vivió de 1509 a 1553. Y por estos trabajos, que fueron pues una crítica importante y relevante al cristianismo, la Inquisición lo sentenció a muerte y fue quemado vivo en Ginebra el 27 de octubre de 1953. Podemos pasar a la que sigue. Otro personaje que también pagó con su vida fue Giordano Bruno, que pues es bastante más conocido. Como todos sabemos, Copérnico y Kepler propusieron un universo centrado en el Sol, pero Giordano Bruno fue muchísimo más lejos. Él propuso un universo sin centro, en donde las estrellas son como el Sol y están rodeadas de innumerables planetas y lunas. Por este tipo de ideas fue también procesado por la Inquisición y quemado vivo en la Piazza del Fiori en Roma en 1600. Pasamos a la que sigue, por favor. Otro personaje que también tuvo que enfrentarse de una manera fuerte con la Inquisición fue Galileo Galilei, y aquí tenemos en este cuadro a Galileo pues discutiendo, enfrentándose a la Inquisición romana. Galileo, como todos sabemos, fue la persona que utilizó el catalejo para ver el cielo y pudo descubrir toda una serie de cosas que hasta ese momento eran invisibles porque el ojo humano era incapaz de ver los detalles de, por ejemplo, las lunas que hay alrededor de los planetas y también los detalles que podríamos ver en algunos planetas, como por ejemplo los anillos de Saturno. Entonces, Galileo fue un personaje importante que abrió el camino de la investigación con telescopios y, por otro lado, pues también fue una persona que, si bien no terminó muerto en la hoguera o no terminó muerto por la Inquisición, sí fue, su nombre fue dilapidado. Y hasta muy recientemente, 400 años después de que él vivió, ha sido nuevamente tomado por la Iglesia y perdonado de aquellos supuestos pecados que había hecho y que le dieron la excomunión. Vamos a la que sigue. Otro personaje muy, muy relevante, pues fue Johannes Kepler, quien hizo el análisis de las órbitas de los planetas y pudo encontrar las leyes del movimiento de los planetas. Todo este trabajo
tanto el de Kepler como el de Tycho Brahe, como el de Copérnico y de todos los que trabajaron a lo largo de toda esta época, fue sintetizado de una manera espectacular por Newton, en donde creó los principios de lo que es hoy la mecánica clásica y generó lo que dio a llamar las leyes de la gravitación universal. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? La revolución científica tuvo un impacto muy, muy fuerte en la vida, no solamente de Europa, sino de todo el mundo, y como una consecuencia directa de esta revolución científica, se generó lo que conocemos como la primera revolución industrial. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor, maestro? En la revolución industrial se aplicaron los principios, los conceptos de tanto la mecánica como la termodinámica para generar pues máquinas que cambiaron la forma, los modos de producción de, en todo el mundo. Y marcó pues la transición hacia nuevos procesos de manufactura a lo largo de pues casi un siglo, entre 1760 y 1840. La revolución industrial inició con la máquina de vapor, pero muy pronto fue reemplazada por la máquina de combustión interna, que tuvo muchísimas aplicaciones. Vamos a la que sigue, por favor. El siglo XX tuvo, pues, yo creo que el impacto más relevante en todo lo relacionado con la física, la astrofísica y todas las nuevas tecnologías que tenemos el día de hoy. A principio de siglo, Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad y también casi simultáneamente, un poco después, toda una serie de físicos, un grupo muy nutrido de físicos, desarrolló a lo largo de 3 décadas lo que hoy conocemos como la mecánica cuántica. El desarrollo de estas áreas en la física, tuvieron un impacto muy fuerte en muchas otras áreas, y a la par que las matemáticas y la química, generaron una serie de cambios muy, muy profundos en las sociedades del siglo XX. Todos los ámbitos de la vida, tanto social como política, como económica y como militar de la humanidad, fueron trastocados de una manera muy, muy importante por el conocimiento, por el desarrollo de estas áreas de la física, y esto dio pie a que se desarrollaran pues toda una serie de nuevas áreas, tanto en la parte científica como en la parte tecnológica. Estas nuevas áreas cambiaron las relaciones en el mundo, como la energía nuclear, más recientemente la energía solar y la exploración del espacio, el cómputo, la electrónica, el control, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera. Y se rompieron los paradigmas y la visión de la sociedad que se tenía en el siglo XIX y se generaron nuevos paradigmas. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor, maestro? El día de hoy tenemos una sociedad a la cual llamamos la sociedad del conocimiento, que se ha generado a partir del desarrollo de todos los sistemas digitales y pues ya prácticamente todos los diferentes aspectos de la vida en la sociedad moderna, en donde vamos, hombre, desde la educación hasta la seguridad, la justicia, la salud, la alimentación, el desarrollo de energías, etcétera, pues ya
tienen una dimensión muy, muy diferente, en donde el cómputo, la inteligencia artificial, la robótica han tomado un papel muy, muy relevante. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Aquí, pues vemos rápidamente que de la imprenta de Gutenberg a las impresoras de 3D y la manufactura aditiva, pues hemos cambiado de manera total la forma no solamente de imprimir, sino también de hacer construcciones, de desarrollar industrias como la industria aeroespacial, la automotriz, la médica, la dental, etcétera, y también hay aplicaciones importantes a la arquitectura. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Y estamos viviendo lo que es ahora conocida como la cuarta revolución industrial. La primera fue la que mencioné hace un momento con la máquina de combustión interna, pero la segunda y la tercera ocurrieron de maneras muy, muy rápidas inmediatamente después de la segunda. ¿Podemos pasar a la siguiente gráfica, por favor? Entonces, aquí se ilustra rápidamente qué es lo que ha definido estas revoluciones industriales. Y pues pasemos, por favor, a la que sigue, porque hay un área que es muy importante y es el cómputo, que ha cambiado pues las formas de absolutamente todo en nuestras vidas. Y en México, el cómputo, pues yo creo que lo podríamos centrar en su inicio a junio de 1958, cuando la UNAM compró su máquina IBM 650 y generó el Centro de Cálculo Electrónico. Esto permitió pues que los grupos dentro de la UNAM, tanto haciendo ciencia como haciendo desarrollo tecnológico, pudieran tener a su alcance una computadora, que en ese momento era la más potente que había en el mundo, pero que el día de hoy su potencia es muy pequeña, es bastante menor a la que tenemos en un teléfono celular, pero esto permitió el desarrollo de muchas áreas del cómputo en México. ¿Podemos pasar a la que sigue? Las redes de cómputo son una herencia de la carrera espacial. Después de que la ex Unión Soviética lanzó el Sputnik en 1957 y tomó por sorpresa a todo el mundo, Estados Unidos respondió de una manera muy fuerte y generó lo que se conoce como la agencia ARPA, Advanced Research Projects Agency, que se enfocó a desarrollar proyectos de largo aliento y proyectos de ingeniería y de ciencia que pudieran poner a Estados Unidos en el frente del desarrollo tecnológico. Uno de los primeros proyectos que se hicieron con ARPA en 1962 fue el interconectar computadoras y teletipos. Este proyecto se llamó el Intergalactic Network, que fue a la postre lo que generó la primera red de cómputo, que se denominó ARPANET, y que conectó a tres universidades inicialmente: a las universidades de California, de Stanford y de Utah. Y poco tiempo después se empezaron a conectar otras universidades, y a la par que se desarrollaba este sistema de red llamado ARPANET, se empezaron a desarrollar como el protocolo con el cual funcionarían todas las redes de cómputo. El día de hoy, a la red o a la serie de redes que utilizan este protocolo, simplemente le denominamos Internet. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor?
En México, el desarrollo de las redes de cómputo se dio justamente en la UNAM en 1989. En esa época, los astrónomos ya tenían acceso a muchísimos datos tomados con satélites, observatorios espaciales en satélites, y el andar cargando las cintas magnéticas con los datos de un lado a otro, pues era bastante problemático, porque a veces al pasar por los sistemas de rayos X, las cintas magnéticas eran no necesariamente totalmente borradas, pero sí la información era alterada. Entonces, para evitar estos problemas, el Instituto de Astronomía convenció a la UNAM y convenció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de poder enlazar con una red satelital al Instituto de Astronomía, más bien a la UNAM, con el centro de Boulder, Colorado, el centro de supercómputo que está en Boulder, y así se generó la primera relación directa entre una pequeña red que se formó con la UNAM y también con el Tecnológico de Monterrey, para conectarse con las redes que ya existían en Estados Unidos. Entonces, el inicio del Internet en México está asociado directamente a el trabajo que se desarrolló en la década de los 80s en el Instituto de Astronomía. Vamos a la que sigue. El día de hoy, pues sabemos que por Internet pasa una cantidad gigantesca de información. Todos los años se hace un pastel de este tipo, en donde pues se pone cuánta información es transferida a lo largo de un minuto por los diferentes canales que hay en las redes de Internet. Y como pueden ver ustedes, hay una cantidad gigantesca que va aumentando año con año. Podemos pasar a la que sigue. En el caso de la astrofísica, la cantidad de información que también ya circula por las redes es cada día mayor, porque a la par que se han hecho más telescopios tanto en la Tierra como en el espacio, también se han desarrollado sistemas para colectar datos, en particular CCDs, que su crecimiento ha sido pues de la misma manera exponencial como lo indica la ley de Moore para procesadores con el número de transistores. El aumento ha sido gigantesco y ahora hay arreglos de gigapíxeles que están ya siendo utilizados en astrofísica. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Y la cantidad de la anterior. Perdón, es que sí, la cantidad de datos que han generado, vamos para adelante. La cantidad de datos que han generado estos arreglos de telescopios con CCDs es gigantesco y muchísimo más eficiente. Vamos ahora sí a la que sigue. Hay muchas ventanas para observar el universo y las ventanas electromagnéticas pues están definidas para los telescopios en Tierra por la transparencia de la atmósfera. La atmósfera es completamente opaco para rayos gamma, rayos X y el ultravioleta, y en la luz visible, esto es la luz que observan nuestros ojos, tenemos pues una de las ventanas más grandes en donde podemos ver el universo en el tipo de luz que nuestros ojos ven. Cuando nos vamos hacia el infrarrojo, hay diferentes ventanas que nos permiten ver desde la Tierra el infrarrojo, pero hay zonas del infrarrojo que son totalmente opacas y que para observarlas pues se requieren
telescopios espaciales. Esto es también cierto para los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta. Después, nuevamente, hay ventanas en las microondas y en las ondas de radio, lo cual ha permitido que se generen grandes radiotelescopios en diferentes lugares de la Tierra. Vamos a la que sigue. Y al día de hoy tenemos pues un ejército de diferentes sistemas que nos permiten observar el universo desde el cielo, como les dije. Ahí tienen ustedes las diferentes bandas y los rayos gamma, los rayos X y el ultravioleta, pues son básicamente observados desde el espacio. También hay algunos telescopios que nos permiten observar en el visible, como el telescopio Hubble, y hay otros que nos permiten ver también en infrarrojo y en microondas. En la Tierra, pues hay un número muy grande de telescopios de tamaño pequeño y mediano, y hay pocos telescopios de tamaños muy grandes, pero estos telescopios de tamaños grandes de más de 6 metros son telescopios muy, muy potentes que generan una cantidad muy, muy grande también de información. Por otro lado, en el caso de las microondas y el radio, tenemos arreglos de radiotelescopios que nos permiten ver con mucho detalle espacial pues diferentes zonas del universo y en un momento vamos a ver algunos ejemplos de ellos. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? El telescopio espacial Hubble yo creo que ha sido uno de los instrumentos más importantes que se han desarrollado en las últimas décadas. Empezó a trabajar hace pues aproximadamente 30 años y a lo largo de estos 30 años pues ha cambiado nuestra visión, nuestra percepción de el universo, sobre todo el universo lejano. Vamos a la que sigue, por favor. En la que sigue podemos ver pues qué tan profundo se puede ver el universo con diferentes telescopios. Los telescopios en Tierra en la década de los 90 pues nos permitían ver objetos que estaban, cuando muy lejos, a unos 6.000 millones de años luz, pero con el Hubble al principio se pudo extender todo esto a zonas muchísimo más lejanas, y después de varios arreglos que le hicieron al telescopio, pues se ha podido ver zonas que están muy cercanas a lo que sería los tiempos del principio del universo. Y se espera que con el nuevo telescopio espacial, que ha sido nombrado James Webb, pero que va a tener un nombre diferente muy, muy pronto, con ese se espera que logremos ver el universo como era probablemente 200 millones de años después de que sucedió el Big Bang. Vamos a la que sigue. Hay observatorios espaciales dedicados y también observatorios en Tierra dedicados, y uno de estos observatorios dedicados fue la sonda infrarroja denominada Kepler, que se enfocó a buscar planetas en las estrellas cercanas. Estuvo trabajando durante 9 años, ya fue dado de baja en el 2018, y pudo descubrir más de 2.500 planetas durante su vida. Y además generó una lista de casi 5.000 planetas posibles que en el momento en que estaba funcionando el telescopio no era factible el corroborar, pero que muchos de estos han sido corroborados posteriormente. Vamos a la que sigue. El reemplazo de esta sonda infrarroja dedicada a la búsqueda de exoplanetas
ya está en órbita, fue puesta en órbita inmediatamente después que se dio de baja. Kepler, ¿podemos pasar a la que sigue, por favor? Su reemplazo tiene un nombre que es un poco largo, que es el satélite para el monitoreo de exoplanetas en tránsito enfrente de las estrellas, y se llama TESS, T-E-S-S. ¿Podemos pasar a la que sigue? Y el día de hoy revisé, ahí está, el día de hoy revisé cuántos planetas se habían descubierto con TESS, y de 2018 para acá se han descubierto, confirmados, 129 planetas. Pero esta información, que si bien la pude ver el día de hoy, es una información de los planetas que se conocían hasta algo así como el 6 de junio de este año. Del 6 de junio a la fecha no ha habido una actualización de los planetas descubiertos. Sé que hay bastantes más planetas descubiertos porque tenían más de 3.300 objetos adicionales detectados, que algunos de ellos ya han sido confirmados como planetas. Vamos a la que sigue, por favor. El nuevo telescopio espacial es un telescopio que va a tener más o menos 6.5 metros de diámetro. El espejo primario del Hubble está del lado izquierdo, y ahí tienen ustedes pues a una persona mostrando las dimensiones del espejo primario de ese telescopio de 2.5 metros. Y también, por comparación, tenemos cómo va a ser el espejo primario del nuevo telescopio espacial. Lo ven de color dorado porque el revestimiento que tienen las diferentes celdas es un revestimiento de oro. Dadas las dimensiones del telescopio, es imposible poner en órbita un espejo monolítico, y se ha construido un espejo segmentado, como pueden ver ustedes. Cada segmento tiene forma hexagonal, y la potencia que tiene que va a tener este nuevo telescopio, pues es con un área colectora pues 5 veces mayor que la del Hubble, y va a tener pues obviamente una profundidad muchísimo más grande, y vamos a poder observar detalles más pequeños y más nítidos. Vamos a la que sigue. Aquí les mostraré en esta, pues aquí se puede ver cómo está en este momento el desarrollo de este telescopio. Ya está totalmente listo, y se va a lanzar probablemente entre noviembre y diciembre de este año. A finales de este año será su lanzamiento, y bueno, va a tomar un tiempo en ponerse a punto, y después de eso empezará a hacer observaciones. Pero en este momento ya hay toda una serie de proyectos establecidos para su uso en los primeros años de desarrollo. Vamos a la que sigue, que les muestra pues las dimensiones del espejo y cómo se ven las personas a mano derecha. En la parte alta pueden ver ustedes a personas que están trabajando. Todos ellos tienen cubrebocas. La vestimenta que tienen no tiene que ver para nada con la pandemia, sino simple y sencillamente que el cuarto donde se ha ensamblado y ha puesto a punto el telescopio, pues es un cuarto sin polvo. Vamos a la que sigue, por favor. En tierra, el telescopio más grande que tenemos es el Gran Telescopio de Canarias. Es un telescopio óptico infrarrojo, cuyo espejo principal pues tiene 10.4 metros de diámetro, y también es un telescopio con espejos segmentados, porque no se pueden hacer espejos monolíticos de este tamaño. Serían demasiado pesados y muy probablemente se deformarían e incluso se quebrarían
si uno los mueve. Está en una de las Islas Canarias, en la isla de La Palma, y este telescopio pertenece a tres países, a España, a Estados Unidos y a México. México es propietario del 5% de este telescopio. El telescopio costó aproximadamente 200 millones de euros. El socio principal o el país que aportó el grueso de los fondos, pues es España, y tanto Estados Unidos como México participamos con un monto relativamente pequeño, cada uno del 5%. Vamos a la que sigue. En esta transparencia tenemos del lado izquierdo un dibujo que nos muestra cómo es el telescopio, y del lado derecho tenemos una foto del telescopio en sí, en donde pueden ver ustedes pues que es un instrumento de dimensiones muy, muy grandes. Cada uno de estos telescopios gigantes requiere pues un número grande de instrumentos adicionales para poder hacer las mediciones, y creo que es importante que ustedes sepan que el primer instrumento que se desarrolló para este gran telescopio y el último que se está desarrollando son diseños elaborados en México. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Aquí tenemos el instrumento nuevo que se está preparando. Tiene un nombre que fue dado por el grupo mexicano que lo está desarrollando. Se llama Frida, en honor, obviamente, de Frida Kahlo. Y aquí tenemos del lado derecho a el doctor Salvador Cuevas, que es la persona que está a cargo de la óptica del instrumento, enfrente del instrumento en pleno desarrollo. Este va a ser el instrumento más importante y más sofisticado que va a trabajar en el Gran Telescopio de Canarias en un tiempo relativamente corto, cuando esté listo. Bueno, con todos estos telescopios, como les dije, la cantidad de información que se obtiene cada noche es gigantesca, y la cantidad de información que se ha obtenido a lo largo de los diferentes años es tan grande que no hay ojo humano que pueda verlos. Entonces, vamos a la que sigue, por favor. El tipo de trabajo que se empezó ya a hacer es un trabajo con algo que se llama un observatorio virtual. Esto es, toda la información obtenida con los diferentes telescopios es etiquetada dependiendo de si es una imagen, un espectro o una observación en bandas específicas, y a cada una de las imágenes, espectros, etcétera, se les pone una etiqueta que, con una interfase y herramientas de exploración, se pueden accesar a los datos, y uno puede escoger el tipo de datos que quiere explorar y trabajar todo con herramientas, ya sea de inteligencia artificial o con otro tipo de herramientas para poder hacer los análisis. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos un ejemplo tomado de un artículo del 2018, en donde viene un ejemplo específico del trabajo con un observatorio virtual. Lo que se muestra en la pantalla es son los datos que vienen de observaciones con unos telescopios que han estado observando galaxias en el universo cercano, y se observó o se tomó la información que había a lo largo de un cono de 20 grados cuadrados, y se seleccionaron galaxias con corrimientos hacia el rojo,
que van de 0 a punto 1. Vamos a la que sigue. Cuando se filtran estos los datos de todas las galaxias que se tenían, cuando se filtran, por ejemplo, para definir una masa mínima de las galaxias que uno quiere analizar, en este caso se puso un filtro con una selección de una masa que sería como 100 veces la masa de nuestra galaxia, la masa de la Vía Láctea, y entonces, pues de todo el cúmulo de datos que había, uno obtiene un número pequeño de objetos. Cuando además a esta selección se le pone un filtro adicional para que los ponga de acuerdo al corrimiento hacia el rojo, vamos a la que sigue. Así es como terminan viéndose las galaxias, que es algo pues muy parecido a lo que seguramente ustedes han visto en fotografías de el telescopio Hubble. Pero en este caso lo que se hizo fue tomar de una base de datos pues toda una serie de datos con banderas de información bien definidas y bien seleccionadas para poder hacer un mapa de galaxias con ciertas características. Vamos a la que sigue. Además de las ventanas electromagnéticas, hay ventanas en otro tipo de partículas, en este caso los rayos gamma que llegan a la atmósfera terrestre, generan reacciones nucleares en la zona alta de la atmósfera y esto genera una cascada de partículas que viaja hacia la Tierra. Y estas partículas pueden ser detectadas con detectores que contienen agua. Aquí tenemos un arreglo de 300 detectores de agua, son 300 tinas de agua purificada que nos permiten detectar a las partículas que las atraviesan, partículas que viajan a la velocidad de la luz. No son exactamente rayos cósmicos porque estas partículas no vienen de afuera, sino son generadas en la atmósfera. Podemos ir a la que sigue. Este arreglo se llama Hawk y nos permite ver el universo en rayos gamma desde la Tierra. Me imagino que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Así es, doctor Franco. Tenemos unos 2 minutos. Bueno, si pues podemos pasar a la que sigue, sí. Nada más para que vean. Vamos a pasar muy rápidamente varias. Aquí tenemos una vista del... ¿Podría regresar, por favor? Tenemos una vista de este sistema. En la fotografía. Vamos para atrás. Pero bueno, antes, ahí mero. Aquí tenemos el arreglo de las... Esto es un telescopio de rayos gamma en tierra que nos permite observar el cielo y ya hay toda una serie de datos obtenidos. Esto está ubicado en la Sierra de Puebla junto a a los límites con Veracruz, muy cerca del Pico de Orizaba. Y también en el Pico de Orizaba vamos a adelantarnos varias transparencias, por favor. En el Pico de Orizaba también tenemos a el Gran Telescopio Milimétrico, que es uno de los telescopios en microondas más grandes del mundo. ¿Podemos avanzar, por favor? Avancemos. ¿Cuántas son? Una, otra, más. Adelante. Ahí está, es el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. La montaña
Nevada que está al fondo es el Pico de Orizaba, y este es el telescopio más grande del mundo que hay en las microondas de aproximadamente un milímetro. Vamos a la que sigue. Aquí está el telescopio visto de noche, y vamos a la que sigue. Este radiotelescopio fue parte de un arreglo de radiotelescopios de todo el mundo que se denominó el arreglo de telescopio de los eventos del horizonte, con el cual se pudo obtener la imagen del agujero negro que vemos en la siguiente transparencia. Ahí está. Esta imagen que le dio la vuelta al mundo estuvo hecha pues por 8 radiotelescopios distribuidos en el mundo. Uno de ellos fue el radiotelescopio que está junto al Pico de Orizaba y que era y ha sido el corazón de todo este arreglo de telescopios. Yo lo voy a parar ahí, pero hay muchísimas cosas que valen la pena en otro momento platicar, porque están sucediendo muchas cosas. Así es que muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctor José Franco, por su plática. De verdad que nos ha dado todo un paseo, ¿no?, por la astrofísica, desde esa iglesia restrictiva, ¿no?, las revoluciones industriales, las computadoras, la carrera espacial, ¿no?, la aparición del internet y pues la cantidad de telescopios que han ido evolucionando a través del tiempo y que pues hoy tenemos esta gran oportunidad de poder escuchar, ¿no?, cómo es que se ha ido evolucionando, se ha ido, dado toda esta evolución, ¿no? Entonces, pues de verdad, a nombre de Expociencias, le queremos agradecer la exposición de hoy. Hemos tenido muy buena audiencia, la misma UNAM, por la Facultad de Ciencias y todo lo que hemos tratado de hacer para que esto tenga consecuencia, para que tenga difusión, pues ha estado muy presente con nosotros, con a veces de entre 700 y 800 personas que nos estuvieron escuchando. De verdad, muchísimas gracias, muy, muy interesante. No sé si quiere decir algo ya nada más para cerrar. Pues yo creo que la astrofísica, la astronomía es una de las ciencias más sexys que tenemos los seres humanos. Observar el cielo es agasajante y pues mi consejo a los jóvenes es que no hay nada más divertido que se pueda hacer una noche de un fin de semana con la ropa puesta que observar el cielo. Muchas, muchas, muchísimas gracias, doctor José Franco. Y bueno, pues estamos en contacto. Le agradezco mucho su participación, esta conferencia magistral, y pues esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias. Le agradecido soy yo, Julián. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y en unos 3-4 minutos ya tenemos a la siguiente presentación, que va a ser con el doctor Julio Alberto Mendoza Mendoza. La plática, la conferencia que nos va a dar es Creando Tecnologías y Ciencias Internacionales desde Casa. Entonces, les pedimos a todos, ¿verdad?, que nos den 3 minutos para ponernos de acuerdo en su presentación y estamos con ustedes. Así es que muchas gracias. No se vayan, por favor.